vimos crecer a los chicos en esto. Les enseñamos a patinar desde cero. La experiencia fue realmente increíble. Yo empecé a patinar, no sabía patinar, y además yo fui el último que entró en el cast, que empezó a patinar. Entonces, como los otros ya patinaban muchísimo, muchísimo, y yo además tenía que ser el mejor patinador de la historia, el rey de la pista. Bueno, después de una semana de patinaje, me esguinzo el tobillo. Me esguinzo el tobillo y estuve un mes sin patinar. Entonces, esa semana previa, me olvidé cómo se patinaba. De verdad, me olvidé completamente. Qué calor, estoy un poco transpirado, ¿se ve? ¿Se nota? Estás muy bueno con los patines. Las primeras escenas, obviamente, como que fueron más complicadas porque venía de otro proyecto, de otro personaje. Entonces, como que yo creo que los primeros capítulos era también un poquito más Federico, porque no tuve mucho tiempo para entrar tanto en el personaje. Obviamente me ayudaba, que tenía que ser como grosero ahí, cancherito, como que creído, ¿entendés? Como que todas estas cosas, adjetivos, como que me ayudaban muchísimo. ¿Tú contestas? ¿Tú primero? Tranquila, estás con Ruggiero, yo te... Yo creo que siempre, como en cada personaje, siempre hay un poco de alguien, ¿no? Obviamente Mateo, como he creído ahí, pero yo creo que en el amor Mateo es parecido, porque lucha por el amor de Luna, Ruggiero lucha por su amor, y como que es muy enamoradizo, muy romántico, y estas cosas como que me reflejan mucho con él. De la alberca. Yo vivo cerca del mar. Yo no sé ni qué es la pileta. Nunca hice un clavado en la pileta y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo que fue? Mi primer clavado. Tenía que grabar. Tenía la cámara acá. Entonces, seguro la gente se va a reír. Pero ese clavado está muy, muy cortado porque fue muy feo. Fue muy feo y además estaba bajo del agua después. Como yo en mi pensamiento, como decía, tengo los ojos abiertos, pero después vi el video, estoy tipo, parezco una tortuga. Y nada, después la agarré y como que me sequé los ojos y todo, pero fue un papelón esa escena. Hay que tener mucho cuidado con esos dos. Sí, el año pasado los Eléides les robaron un paso. ¡Ey! Simón. Sí, sí, el año pasado los Eléides les robaron... Perdón. Hay que tener mucho cuidado con esos dos. Sí, sí, sí. Es que sí, no te rías, Simón. El año pasado los Eléides le robaron un paso. Sí, no. Emulante. Hay que tener mucho cuidado con esos dos. Sí. Casi me lo puse en el oculita. Grabando. Hubo un día, nos empezamos a tentar, pero de verdad, como lágrimas, porque Mike hace como una carita como... como algo raro. Y como que se está tentando y empiezan a reír todos. Es imposible, porque la verdad que con Michael como que me conecto muchísimo. La verdad que nos llevamos muy bien. Pero hay días donde no podemos parar. Es imposible. Ladies and gentlemen, ¿de qué estamos hablando aquí? Estoy hablando del concurso de Simón y Mateo. Ah, Simón y Mateo. ¿Quién gana? ¿Cuál lo sabes? Perdón, pero aquí hay algo que tenemos que decir, hermano, que nosotros somos fans de Citeo. Si quieren Citeo en la próxima temporada, bueno, hashtag... voten aquí. Hashtag Citeo. Citeo. Gracias. Chao. Vamos, bye. Citeo, vamos. Ya después del primer capítulo, ya empezó como toda una locura. Decía, no puede ser. Como no lo puedo creer. De verdad está pasando todo esto, como es increíble. Entonces yo creo que cuando tenés algo en la cabeza y sabés perfectamente lo que querés, si te esforzás, te enfocás en eso, como lo vas a conseguir. Aunque tengas obstáculos o te pasen cosas que capaz te frenen este proceso, yo creo que cuando sos seguro de lo que querés y también tenés personas a tu alrededor que te ayudan a creer en tu sueño, yo siento que... lo tenés que alcanzar, ¿entendés? Tenés que esforzarte para realizarlo, para que sea tuyo.